Abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos explican a presos políticos excarcelados los escenarios legales que se llevarán a cabo después de su liberación. Más detalles en el siguiente reporte con José Abraham Sánchez. Para darles a conocer su situación legal y los pasos a seguir en los múltiples casos de asedio, la Comisión Permanente de Derechos Humanos organizó con los excarcelados políticos un conversatorio. De los participantes no hubo uno solo que dijera sentirse seguro en sus casas. Vamos a conversar con ellos sobre los alcances de la ley 996, la famosa ley de la impunidad, que le conocía como la ley de amnistía. Vamos a explicarle a ellos la posición de CPDH, le vamos a explicar artículo por artículo cuáles son las implicaciones de esta ley en términos de derechos humanos. Y bueno, les vamos a demostrar también, y ya ni siquiera tenemos que demostrarlo porque ellos ya lo han vivido en carne propia, que esta ley no da ninguna seguridad jurídica a ellos en su proceso de liberación. Ellos nos han venido comentando entre ayer y hoy que han sido víctimas de una serie de ataques, una serie de agresiones, asedio, vigilancia permanente, persecución incluso. En los hechos de León, por ejemplo, ellos lograron identificar que ellos eran prácticamente el objetivo de esas acciones de agresión de parte de grupos paramilitares y las fuerzas de choque. Entonces vamos a explicarles a ellos cómo es la situación, le vamos a explicar las implicaciones en términos de derechos humanos sobre esta ley. La presión ejercida a los excarcelados políticos a través de paramilitares y simpatizantes tiene el objetivo de obligarlos a huir fuera del país. Bueno, el delito de asesinato que se puede convertir, de acuerdo al ordenamiento jurídico, se podría estar hablando de genocidio, de acuerdo a algunas características del ordenamiento jurídico internacional, cuando se habla que es el exterminio, el asesinato constante y permanente contra un grupo determinado. En este caso, el grupo determinado fueron los jóvenes protestantes, los ciudadanos que protestaban, que han venido siendo víctimas de ese tipo de agresiones y ataques que han atentado contra su vida. El delito de tortura, ¿verdad? Como un delito claramente establecido en el ordenamiento jurídico internacional como un delito de lesa humanidad, tortura sufrida de parte de los funcionarios, de los agentes policiales, de parte de los funcionarios del sistema penitenciario. Y en el delito de tortura particularmente está claro que hay diferentes tipos de responsabilidades establecidas en el ordenamiento jurídico nacional, pero en el ordenamiento internacional el Estado y las personas que han estado a cargo de dirigir las instituciones, de dirigir los operativos y de dirigir a los agentes encargados de estos actos también tienen una gran responsabilidad. Este 18 de junio es crucial para el gobierno. Se vence el tiempo para liberar a los últimos 89 reos políticos, acción que tiene frustrado y enardecido a los miles de simpatizantes de Ortega Murillo. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.